con todo mi corazón y con esa fe, el dolor se me quitó. Como a la hora ya estaba todo bien tranquilo. Se me quitó el dolor. Eran las 2 de la mañana, ya me sentía más relajado. Y yo estaba en un cuarto de intensivos. Intensivos te dejan a ti solo, en un cuarto solo. Te cierran la puerta y todo. Entonces, como entre yo más dormido, no sé qué lo que me estaba pasando, ya más dormido o qué. Pero ustedes se dan cuenta cuando tú estás solo y te has cerrado el cuarto, tú escuchas cuando alguien abre la puerta. Yo escuché eso, que alguien abrió la puerta. Pero yo pues, pensé que era una enfermera o algo. Cuando de repente, cuando abren la puerta, volví a sentir ese olor hermoso a rosas. Olor a rosas, sí. Inclusive no me dio miedo. Me sentí como más, todavía, mucho mejor. Cuando de repente, yo en mi cama, ya yo creo que ya más dormido que despierto, sí. Tú sientes cuando alguien se sienta en tu cama. Precisamente yo sentí lo mismo. Sentí que alguien se sentó en la cama. Pero lo mejor de eso fue cuando sentí que alguien me tocó así. Okay. Y precisamente, fíjense, el punto, en el brazo malo. Okay. Entonces que me agarran así, pero sentí bien claramente dos manos que así que me, sí, me aprietan. Entonces me hacen así, sentí un jalón. Y el mismo jalón hace que truene mi brazo. Cuando truena mi brazo, es cuando yo despierto bien. Okay. Y que ya cuando desperté, mi brazo estaba sano. Wow. Otra vez. Y le doy muchas gracias a la Virgen y a mi Padre Dios que. A Dios. Que todo gracias a ellos he ido adelante y me han ido sacando de una forma o de otra, sí, de los problemas. Y eso ya fue hace 3 años. Estamos hablando en noviembre. Este noviembre iban a ser 4 años. Este en el noviembre del 2009. Hace 4 años. Y bueno, hay más cosas que platicar, pero no tenemos tanto tiempo en la cámara. De todas maneras, estos yo pienso que acaba de platicarnos lo más importante, que fue el milagro que nos hace saber, no creer ni pensar, saber que hay más cosas de lo que nosotros percibimos o creemos. Que hay seres que están como que están como a la orden de a la orden de Dios, a la orden de la luz, a la orden del amor, a la orden de todo eso que significa, yo creo que el amor, ¿no? El amor encierra todo. Entonces hay seres dedicados a eso y que de alguna forma se presentan en momentos muy especiales, en este caso para Juan. Y que yo pienso que a través de muy profundamente conectarnos, no sé cómo explicarlo, de repente uno puede hacer esa conexión y a través de esa conexión se manifiestan estas cosas. Y Juan no es el único, a mí me han sucedido varias cosas. Y yo pienso que nuestra enseñanza es esa, que debemos aprender a conectarnos con ese yo interno, de usar esa fuerza interna que tenemos que nos conecta a Dios. Y con esa conexión podemos transformar muchas cosas en nuestra vida. Podemos hacer milagros, podemos hacer muchas cosas. Eso es lo que verdaderamente nos hace valer como seres humanos y como espíritus. Estoy tratando de expresarme lo mejor que puedo. Yo creo que con esto pues es suficiente, ¿verdad? Creo que hay un mensaje aquí y ojalá que este mensaje llegue a gente que lo necesita, que necesita esa esperanza, esa luz, esa toda. Dejamos a Juan que se despida, que diga lo que tiene que decir. Bueno, pues como Gustavo ya les decía, es bonito compartir algo que, bueno, para mí es muy valioso. ¿Por qué? Porque no tengo con qué pagar. Y he aprendido que la vida no tiene precio. Así tengas tengas todo el dinero del mundo, nunca. La salud es lo más importante y la vida. Y de todos modos, saber que hay una esperanza.
que no importa qué situación estés, el creer es vivir y además es la esperanza. Okay. Pues gracias, Juan, que compartes esto y tu experiencia tiene una misión. Yo creo que se convirtió en una misión, ¿no? De que hay que compartir esto y una vez más, ojalá que a toda la gente que vea este video le sirva mucho. Y hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, ay, ay.